aquí hoy para hablar de un cineasta que está rompiendo en grande. Se llama José Quique Rivera Rivera. Él es un duro en stop motion. Hoy vamos a tener una entrevista que a muchos les va a sorprender. Ha trabajado con Apple, ha trabajado con Disney, ha trabajado con Marvel. Estudió en la Universidad de Puerto Rico, Recinto Río Piedras. Tiene un bachillerato en comunicación audiovisual con una segunda concentración en escultura de dicha universidad. Tiene una maestría en animación experimental en la California Institute of the Arts y autodidacta. O sea, yo creo que eso está súper genial. Además de hacer stop motion, él se encarga de animar. También ha sido director y también se encarga de la fotografía. Así que es básicamente un one man band en lo que viene siendo stop motion. Así que hoy tenemos el placer de presentarle a ustedes el gran Quique Rivera Rivera. Saludos, mi gente. Bienvenido a una nueva entrevista aquí con Quique Rivera. Saludos, Quique. ¿Todo bien? Saludos, todo muy bien, ¿y tú? Bien, bien. Así que ya habíamos empezado a calentar motores tras bastidores. Estamos hablando de una persona que ha sido bastante influyente en tu carrera y es el profesor Alfredo Rivas. Y cómo él tiene que ver un poco con tu carrera, ¿qué nos puedes decir acerca de eso? Sí, más que nada, o sea, aparte que fue excelente profesor, pues él dijo una vez un comentario casual, yo creo que él no, ¿sabes? Como jamás hubiese imaginado el impacto que se iba a tener en la manera en que, pues, despertó un interés para mí en lo que yo hago, realmente resultó en lo que resultó mi carrera. Y fue, yo estaba, pues yo descubrí el stop motion casi por accidente, ¿verdad? Digo, y explicando un poco, ¿verdad? Yo trabajo animación en método de stop motion, que es animación cuadro por cuadro, se van tomando fotos, la cámara está en un lugar fijo y se va alterando, qué sé yo, hay un personaje o algo así al frente, se va moviendo poco a poco, se le toma una foto y se toma otra foto y se mueve y se toma otra foto y se ponen esas imágenes en secuencia y parece que se mueve el sujeto solo. Pues yo había estado experimentando con diferentes ramas de las artes visuales en mi bachillerato, mis primeros años, especialmente la escultura y la fotografía. Entonces yo hacía estas esculturas y le tomaba fotos. Y entonces, como quería siempre hacerle una iluminación bien específica y especial, pues ponía la cámara en un trípode. Y un día había hecho un busto de un personaje y estaba tomándole fotos y la manera, o sea, estaba mirando hacia el frente el personaje. Claro. Yo pensé, bueno, pues a lo mejor si lo pongo mirando así como medio de lado, pues la puse un poco más dinámica, un poco más interesante. La cámara estaba en un trípode, entonces yo lo moví, tomé otra foto y cuando estoy mirando, pues como que viendo la foto una tras otra, pues obviamente, ¿sabes? No es que sea un secreto, ¿verdad? Todo el mundo sabe cómo funciona stop motion, más o menos. Pero cuando yo estoy pasando la página, que veo que, o sea, pasando las fotos, que veo que el títere hace así, yo, oh, espérate, ¿qué es esto? Entonces, fue la primera vez que como que caí en cuenta de que podía coger mi trabajo y darle movimiento, ¿sabes? Como mis personajes, mis esculturas, podría moverlas a través del tiempo y que pareciera que tuviesen vida. Y yo, pues, le llevé esa prueba a Riva. Y Río me dice, oye, fíjate, tú deberías de chequear el trabajo de Jan Spangmeyer, que es un animador de stop motion checo. Entonces, yo, ah, pues está bien, y lo miro y cuando yo veo eso a mí, pero volé encanto, porque era una, ¿sabes? El tipo estaba usando los mismos materiales que yo estaba usando, la misma plasticina, yo usaba mucho objeto encontrado, usaba mucho objeto encontrado también como casero. Y de repente hacía estas cosas surrealistas que era como que yo jamás me hubiese imaginado que con esos mismos materiales yo podía crear unas cosas tan increíbles. Tenía una de las piezas que más me impactó en esa búsqueda inicial, pues era una que él tenía estas caras hechas de objetos. O sea, digamos, pues una con frutas, era un montón de frutas y cebollas y no sé cuánto, formaban una cara y esa cara iba como que moviéndose y caminando. Entonces comía otra cara y la vomitaba. Entonces, cada vez que se vomitaba estaba más digerida y terminaba una cabeza de plasticina comiéndose a sí mismo y vomitándose en plasticina. Era como que, Wow. ¿qué yo estoy mirando? Y obviamente, ¿sabes? De ahí en adelante, pues yo dije, pues esto es lo que yo voy a hacer, ¿sabes? Como carrera. Entonces, no me encontraba ahí con un poquito de un vacío porque no, o sea, a nivel técnico, pues no había un mentor, no había una persona en la UPI o en Puerto Rico, tan siquiera, ¿verdad? Que tuviese conocimiento sobre esa técnica, una técnica que de por sí es un poquito como que, aún dentro del mundo de animación, esto un poquito se deja de un lado. Y pues en Puerto Rico, pues en aquellos años, ¿verdad? No había ni mucha
educación de animación, mucho menos de stop motion. Y ahí pues empecé yo a inventar. Sí, no, pero está súper bien eso. Quiero recalcar que Quique estudió en la Universidad de Puerto Rico, Recinto de Río Piedra, o sea, un gallito. Gallito. Él viene de Puerto Rico, nacido y criado, estudió en la UPI. Se ve más o menos en un overview lo que hace de tu carrera. ¿Qué es lo que a ti te inspira a hacer stop motion? O sea, las cosas que Quique dice, ok, por esto es que a mí me gusta hacer stop motion. ¿Qué te apasiona de stop motion? La inspiración es todo eso. Pues realmente fue una cuestión como como artista, ¿verdad? Pues yo estaba buscando medios de expresión, ¿verdad? Yo empecé las artes relativamente tarde. Realmente mis primeros cursos de arte fueron en mi primera universidad. Y entonces, pues empecé por el dibujo. Y ya, me encanta el dibujo. Después cuando empecé a hacer escultura, fue wow, la escultura es mucho más cool, porque ¿verdad? El dibujo es como una ilusión óptica de dimensiones, ¿verdad? En un papel, en un plano. Y la escultura de repente es un objeto. O sea, yo empezaba a mirar las cosas. Ah, yo puedo hacer eso si yo quisiera. Entonces, como que esta cuestión de crear algo táctil que le puedes dar la vuelta, pues como que como artista me era muy, me llenaba mucho, ¿verdad? Y cuando pues, pasó ese accidente feliz, ¿verdad? Que te contaba anteriormente, pues fue como, wow, yo puedo. O sea, yo creo que en el fondo uno como artista quiere crear vida de alguna manera, ¿verdad? Sí. ¿Sabe? De una forma u otra, ¿verdad? A través de una pintura, a través de, ¿verdad? La emoción que provoca, ¿verdad? Y pues de repente, pues como que encontré para lo que para mí aún hoy día es como la última expresión de un objeto creado a mano, que es, tú sabes, tú puedes, algo que primero eran alambre, foam y materiales y epoxi, pues cuando lo ves en pantalla parece un organismo vivo que siente, piensa, tú sabes, y que tiene su propia vida. Entonces, pues eso para mí sigue siendo como que la gran magia del stop motion, tú sabes, algo que tú sabes que empezó como piezas sueltas de materiales, pues se convierte en algo que aparenta vida. Para aquellos que no sepan, Quique ha trabajado en Apple TV con la serie de Ted Lasso en plasticina y se ve bien chévere stop El motion. proyecto. Yo fui llamado como uno de los animadores por otra compañía que se llama Shadow Machine. Fueron los que estuvieron a cargo de hacer esa introducción. Entonces fuimos tres animadores. Entonces, en ese caso, ¿verdad? Mi trabajo se divide, ¿verdad? Entre trabajo directorial y producción de animación stop motion, proyectos que yo corro a través de mi compañía Hacho Studio. Y en otros momentos, pues yo como que empato la pelea, digamos, con proyectos donde me llaman como animador. O sea, son producciones más grandes en las que necesitan animadores y me llaman. Entonces yo llego y mi trabajo es de llegar ahí, y está todo construido, entonces yo voy, muevo las cosas y hago mis tomas. En el caso de los Ted Lasso, pues fue así. Uno a veces no tiene en mente cuánta gente realmente está detrás de lo que es un stop motion. Que a lo mejor pues Claro, uno claro. piensa que son dos o tres personas, pero realmente, como tú bien haces la aclaración, hay todo un equipo y entonces pues Sí, hay sí. otras personas que están ahí involucradas, pero aún así está chévere lo que tú puedes decir. Mira, yo formé parte de eso, que de hecho, el lazo viene Claro. de tener una muy buena noche en los Emmys, que ganó un montón de Correcto, premios. correcto. So, eso está muy bueno. Y entonces, en el caso de WandaVision, fue algo similar a lo de Ted Lasso, que fuiste como No, en animador. WandaVision yo tuve el privilegio y el gran honor de dirigir esa pieza. O sea, no fue solo como, o sea, también la animé, pero fue un proceso de, o sea, me llamó una compañía que hay muchas como subcontrataciones, ¿verdad? O sea, Sí. Marvel contrató a una compañía de efectos especiales, esa compañía contrató a una compañía que se llama Titmouse, que son, ¿sabes? Unos colaboradores míos de hace un montón de años y que los trabajos más importantes y más increíbles me han llegado a través de ellos. Ellos son una compañía especializada principalmente en animación digital 2D. Pero hacen todo tipo de animación, pero cuando les caen proyectos de stop motion, pues yo soy una de las personas que contactan. Así que Marvel contrata a la compañía VFX, la compañía VFX contrata a Titmouse, Titmouse me contrata a mí. Entonces, Wow. es como la cadena Sí. de cómo yo llegué ahí, ¿verdad? La cadena milagrosa, vamos a llamarle, porque realmente fue un proyecto, o sea, una ultra oportunidad. Y pues yo tuve la oportunidad de, ¿sabes? Ellos tenían el script, tenían ya el guión. Se me dieron el guión y con ese guión pues yo trabajé el storyboard de la mano con un supervisor de Titmouse.
Hice diseño de personajes, fabriqué los títeres, estuve trabajando con otro puertorriqueño también, que hay que mencionarlo, esto fue en pleno COVID también, que pues Sí. estaba trabajando en este mismo apartamento que ustedes ven, en el fondo, pues yo estaba trabajando la pieza de WandaVision, y entonces tenía a Noir Dicante, que es el otro chico que estaba hablando, que es un amigo de hace un montón de años también, que hace tiempo estaban buscando trabajar juntos. Él trabaja en Stress of Motion acá también, él es director de arte, ha trabajado por un montón de años en Robot Chicken, por ejemplo, Oh, wow. y también en Supermansion, no sé si conocen ese otro show, y pues montones de proyectos así independientes también importantes. Y estábamos pues hace tiempo buscando una oportunidad para colaborar, entonces pues lo llamé y él me trabajó el diseño de arte de la isla, el trabajo con el hit también, todo era, sabes, props y sets, lo trabajó él, y ya sería, bueno, y trabajé con un amigo que también, él es de acá de Los Ángeles, pero otro colaborador que trabajamos mucho juntos, él me ayudó con el molde del tiburón, o sea, yo hice la escultura, y le pasé para que le hiciera el molde y el vaciado, y también me ayudó con unos 3D prints que puse. Pero ese era el crew, éramos tres personas. Sí, Para eso se sí, entre tres wow. personas, yo lo dirigí, yo lo animé. Había pues, la producción pues me estaba ayudando Titmouse, eran como que la persona, el intermediario, era la cadena esa que te expliqué. Pero pues realmente una situación sumamente privilegiada de haber podido tener tanta voz y voto realmente, ¿sabes? Los diseños, como te digo, desde cero los diseñé yo, hasta me llegaron a decir que eso los vio Kevin y Game Fallen. Él lo vio y le gustó, o sea, como que era una cuestión de que ellos, el proceso de aprobación llega, tiene un montón de ciclos y el último ciclo es que lo vea Kevin. Y me dijeron, mira, Kevin, me dieron una nota así, me enviaron una nota un día, mira, a Kevin vio el tiburón y le encantó el tiburón. Yo, wow, ¿sabes? Como que es Wow. completamente surreal. Y nada, o sea, yo creo que también tuve la suerte de que es una pieza que no, en la cual ellos no estaban tan invested, en el sentido de que pues no aparecía ningún personaje que fuese, tú sabes, copyrighted. No era que salía Exacto. Wanda, no era que salía Vision, no salía nadie. Así que básicamente el diseño que yo les di, ellos lo cogieron. Entonces fue, de tener esa en otro, o sea, si fuese un personaje de Edu, ¿sabes? Hubiese pasado Claro. por tantas y tantas revisiones de que no, los ojos están muy separados, que, ¿sabes? Iba a haber un montón de cosas porque hay como unas estructuras bien, bien rígidas, inclusive legales, ¿verdad? De cómo se muestran, ¿verdad? Y se diseñan estos personajes, pero como estos eran personajes que se salían un poco de la, bueno, se salían totalmente del Sí, mundo de de la la serie, trama. Sí. pues tuve la súper oportunidad de diseñar y realmente lo recibieron con manos abiertas, con brazos abiertos todo el diseño, todo el proceso también de storyboarding, ese storyboarding de la pieza. Y lo único así como tal que no manejé yo fue la postproducción, que la trabajó Titmouse. Para aquellos Y que en esta están viendo la ocasión. entrevista o la están escuchando, ese episodio de WandaVision fue el sexto episodio de la serie. Básicamente el trasfondo que necesitan saber de ese episodio es que, y esto pues va a ser también una pregunta para aquí, que más adelante, el episodio que más o menos va entrando en lo que viene siendo la década de los 2000, principio de los 2000, es un comercial que se llama Joe Magic, y entonces vemos a un niño que le están tratando de ofrecer un yogur, él está como en una isla desierta, y entonces aparece de la nada un tiburón que le Tiburón ofrece. surfer. Exacto, estilo surfer. Ese estuvo bien nice, eso fue un buen toque. Y entonces, básicamente, el nene trata de abrir el yogur, pero no puede. Y básicamente van presentando cómo va pasando el tiempo hasta que queda hecho un esqueleto. Eso tiene una connotación con la serie, porque primero que nada, pues Joe Magic es como quien dice: estoy tratando de quitarte tu magia. Hay una. En la serie lo que está ocurriendo es que el personaje principal, que es Wanda, está teniendo unas situaciones con sus poderes. Y ese comercial es como una clave dentro de lo que está haciendo el show, que el show de por sí es un sitcom. Y entonces, a medida que van pasando las décadas, algunos tienen unos comerciales. Y los comerciales son un poquito así como mind blowing, porque por lo menos en el caso de este Joe Magic, yo me acuerdo que fue uno de los comerciales que más me gustó. Porque lo sentí arriesgado hasta cierto punto, en comparación a los demás comerciales, porque los demás comerciales
se pegaban mucho a lo que venía siendo la década que estaban representando y tendían a hacer comerciales como más light. Este fue el único que como que ve al nene al final morir. Está la cuestión, pero estuvo chévere. Así que, ¿tú sabías todo eso o solamente tenías el script de lo que te tocaba en ese momento? Solamente lo que me tocaba, para nada. Y pues fue bien loco porque en todo momento, o sea, a mí cuando me llega primero el guión, ¿verdad? Cuando hicimos ese acercamiento, yo ni sabía que era para Marvel. Me dijeron, mira, tenemos este proyecto, esto es lo que va a pasar. Danos una cotización, yo le hice la cotización y desaparecieron por meses. Yo, pues, se cayó, que eso pasa mucho, ¿verdad? Vienen, entonces, ese camino se cae el proyecto por lo que sea o encuentra una mejor oferta. Y en este caso, pues, pasaron meses y yo, bueno, pues, se cayó. Que me, ¿sabes? Sin yo saber nada todavía, sí. Me parecía súper cool el, ¿sabes? Como que era, primero era relativamente sencillo en el sentido que nada más eran dos personajes y una isla desierta. El script, pues, obviamente el guión es genial, ¿sabes? Con esta cuestión, este twist ahí oscuro, ¿verdad? A estos comerciales de snacks de los 90 y de los 2000. La estética, pues, me encanta. La cuestión del tiburón surfer era como que eso, literalmente, yo tengo un dibujo de cuando tenía 7 años que yo dibujaba tiburones surfer en casa, ¿sabes? Porque eso era como que, esa fue mi infancia, ¿verdad? Y mis primeros años, mis años de juventud, mi preadolescencia. Pues esa era la estética, ¿verdad? Que yo consideraba bien cool, que para mí fue bien especial. Y bueno, pues esto está bien cool, ¿verdad? Y después, como yo creo que es 4 o 5 meses después, me escribieron de nuevo, mira, ¿te acuerdas de aquello que te habíamos dicho? Pues eso va, empezamos la semana que viene. Y yo, ¿qué? Y entonces me dijeron, sí, entonces me dijeron que era para Marvel. Y poquito más adelante me dijeron, no, pero es un show que se llama WandaVision, que para aquel entonces creo que estaba un teaser, pero súper, que tú lo miras y tú, ¿de qué está hablando esto, verdad? Y con ver el dice nada más, yo pensaba, o sea, yo no entiendo cómo, ¿verdad? En el universo de Marvel cabe esta pieza que yo estoy haciendo. Y hasta el final, yo pensaba que eso era algo que a lo mejor salía, tú sabes, en una pantalla en el fondo mientras estaba un diálogo, qué sé yo, los nenes están viendo la televisión y se ven el fondo, como que yo jamás hubiese pensado que iba a tener, ¿verdad? Fue full screen, es un momento en la serie, ¿sabes? No es, yo pensaba, esta gente tiene chavos para votarle, seguro es algún asset que sale, ¿sabes? Me piden los 40 segundos y salen 10, ¿tú sabes? Sí. Pero fue una súper grata sorpresa. Digo, cuando vi el primer episodio que vi que había un comercio, una interrupción de comercial, pues ya ahí como que, sin querer ilusionarme mucho, digo, ojalá que sea eso, ¿verdad? Claro, sí. Pero hasta el último momento, pues yo no estaba así como que, no sabía, ¿verdad? Porque aun cuando, como tú dices, cuando empecé a hacer los comerciales, en todos hay actores. El único que era animación era ese. Sí. Que también, pues yo, ¿sabes? Como que nunca estaba muy seguro de cómo iba a encajar la serie. Claro. Y nada, y realmente fue una sorpresa increíble que tuvo, ¿verdad? Ese protagonismo que tuvo en la serie. Claro. Sí, no, ya que estamos hablando de todo esto, pues probablemente hay personas que están ahora mismo deseosas de saber cómo ellos pueden iniciar una carrera en esto que te está haciendo de stop motion. Y ya pues hemos visto que empezaste estudiando en la UPI, naciste en Puerto Rico, te mueves a California y entonces tienes toda esta cuestión de que ha ido creciendo y ya está al nivel de Disney, de Apple TV, y todo eso está cool, pero como uno que a lo mejor pues dice, mira, yo estoy en Puerto Rico, ese stop motion pues no, realmente los recursos no lo hay aquí, ¿qué yo puedo ir haciendo antes de pues tal vez mudarme a Estados Unidos para estudiar esa carrera o cómo puedo ir comenzando? Pues yo creo que es bien importante recalcar, ¿verdad? Yo quiero hacer hincapié en esto porque yo solicité, yo hice mi bachillerato en la UPI, ¿verdad? Mi bachillerato fue en comunicación audiovisual, una segunda concentración en Bellas Artes, en escultura. Subconscientemente, ¿verdad? Porque antes de que yo subiera lo que era stop motion, pues realmente fueron, ¿sabes? Parte integral de lo que yo necesitaba para mi formación, ¿verdad? Pero como te digo, llegó un punto en que pues lo que ofrecía la universidad pues no estaba alineado con lo que yo quería, o sea, no existía, ¿verdad? Una oferta para lo que yo quería. Y yo empecé a estudiar por mi cuenta en Puerto Rico, a comprar cuánto libro encontraba de stop motion, ver cuánto making of había en YouTube, ver cuánto tutorial había de
Y esto, ¿sabes? El stop motion es un arte bien complejo, tiene como un montón, ¿sabes? Demasiadas vertientes, ¿verdad? De cosas que explorar. Yo, por un lado, estaba experimentando con escultura, con vaciados en silicón, estaba, por otro lado, fotografía, por otro lado, estaba, ¿sabes? Stop motion, teoría de animación como tal, y todo esto desde Puerto Rico, buscando y simplemente porque me apasionaba y por interés propio. Y con, ¿sabes? Con ese conocimiento que iba adquiriendo, hice el corto que de hecho tienes ahí de fondo, que se llama Menuda Urbe, que es el corto donde yo por primera vez como que reúno todo el conocimiento que venía, ¿sabes? Montando de los diferentes disciplinas, ¿verdad? Que componen stop motion. Y todo esto desde Puerto Rico y con mucha menos oferta académica de lo que ya existe ahora en Puerto Rico animación. Ahora en Puerto Rico hay un montón de escuelas que están dando animación, inclusive la Central tiene un profesor que se llama Abner Robero que está dando stop motion a sus estudiantes desde high school. O sea, eso no existía cuando yo estaba en high school. Está Atlantic College que tiene, ¿sabes? Especializaciones en animación. Y está, creo que la UPI también se dan sus cursos de animación, ¿sabes? Está Alejandro Quintero que da cursos de animación. No sé si todo el tiempo, pero sé que los ha dado. Y mucho, ¿sabes? Además que está el internet, las puertas abiertas a la educación Claro. de lo que te dé la gana. O sea, cuando yo me fui, pues sí, yo tenía esto de como que, ay, pero es que yo estoy, ya sabes, vengo de la isla pequeñita y pues uno sabe, aquí nadie hace animación y no sé de cuánto. Y pues yo, ¿sabes? Estaba esta duda, ¿verdad? Y inclusive este deseo de querer estudiar allá y trabajar allá porque en Puerto Rico somos muy pequeños, básicamente, ¿verdad? Claro. Subconscientemente, no es que esto fuese lo que yo de verdad sentía, ¿verdad? Pero en el subconsciente tenemos esa cuestión, ¿verdad? Ese complejo de inferioridad que nos han trabajado de muchas maneras. Y cuando yo llego a la maestría de animación de CalArts, que es una de las universidades más prestigiosas del mundo en animación, o sea, de ahí se graduó Tim Burton, nada más por decirte un nombrecito, Casi de nada. lo fundó Walt Disney, tú sabes. Uf. Henry Selick también es de ahí, Brad Bird, toda la gente de Pixar, ¿sabes? John Mira. Lasseter, todos ellos se graduaron de esa universidad. Y cuando yo llego ahí, para mi grata sorpresa, yo era de los más preparados en mi clase. Con lo que yo había aprendido, jibarito de Puerto Rico, leyendo y comprando libros y mirando tutoriales en YouTube. O sea, que realmente no es necesariamente la institución a la que tú vayas, el lugar donde tú vives, el lugar donde tú estás, es qué tú le pones. O sea, realmente, especialmente en el tiempo que vivimos ahora, la información está, pero en todas partes. Y pues, ¿sabes? No es que yo diga, ah, no hace falta, o como que yo no le saqué nada a la mudanza, o a ir por acá, obviamente, pues sí, ha tenido sus beneficios y me he entrenado de una manera que hubiese sido un poco más lento y más cuesta arriba en Puerto Rico, que no quiere decir que sea imposible, ¿verdad? Que está también de parte de uno identificar, ¿verdad? Me pueden ayudarme y entrar a una deuda de, a ver, 100 mil, 200 mil, yo no sé cuánto están costando las universidades ahora, ¿verdad? Sí. Pero es algo a considerar también. Así que lo que yo recomendaría, ¿verdad? Es primero ser honesto con las posibilidades de uno en términos económicos y financieros, porque realmente, ¿sabes? Eso es algo muy, muy, muy importante tener en cuenta una decisión como esa, si la decisión es salir a estudiar, ¿verdad? Y la otra es que realmente es lo que tú hagas y lo que tú le pongas, tú sabes, donde tú estés, no importa dónde tú estés, mete mano. Trabaja, experimenta, lee, estudia, inclusive tú sabes, tú puedes por internet, sabes, tú hay un artista que tú admiras, tú lo puedes escribir, le puedes pedir consejo, sabes, porque estamos en excusa por localización. Y especialmente en Puerto Rico hay tanta gente talentosa, así que si te interesa, yo lo que te digo es, mete mano, Ya ¿sabes? sabes, mi gente, que no está dando una gran lección a todos, eres autodidacta. Entonces, eso implica un nivel de disciplina y entrega y pasión con lo que estás haciendo. Porque, y más en una cuestión como stop motion, que tienes que tener mucha paciencia, tienes que estar acomodando, organizando y acordarte también de cuál fue la toma anterior. Y eso de verdad está bien chévere. Entonces, ahora yo te pregunto, así como hay proyectos que a uno le gusta,
¿Cuál ha sido tu proyecto favorito? ¿Cuál ha sido tu proyecto tal vez di más difícil? Cuéntanos un poquito más acerca de esos trabajos tuyos que ya tú has hecho, que te han gustado, que han sido un poco difícil, pero aún así están ahí y te encantan. Pues mano, la verdad que esa es una difícil de contestar porque todo proyecto tiene algo de especial, ¿sabes? Y yo, ¿sabes? Cada proyecto que he hecho lo recuerdo por algo en particular que nunca había hecho antes, que aprendí en ese proyecto, que logré en ese proyecto que no había logrado antes. Así que de verdad que no te tengo una buena contestación para esa. Y aún al día de hoy, o sea, yo he hecho 20.000 puppets y cada vez que hago un, o sea, 20.000 títeres de animación, cada vez que hago uno nuevo, estoy experimentando con una técnica nueva. O sea, como que algo que pudo haber funcionado mejor el anterior, pues lo pongo a prueba en el próximo. O realmente en stop motion, cada proyecto tiene su set de retos únicos, únicos, únicos al proyecto específico. Definitivamente, pues puedo decir que en términos, bueno, por ejemplo, el video de Calle 13, así era la idea, pues fue un proyecto bien especial en mi carrera en general. Y lo más complejo y complicado que me he tirado yo encima solo, sin nadie de crew, tú sabes que todo lo que sale en ese video pasó por mis dedos y por mis manos. Y pues en ese sentido pues fue algo sumamente logrado como artísticamente, ¿verdad? No sé si yo jamás vuelvo a hacer algo de ese tipo, ¿verdad? En el sentido de que soy solo y tenía porque no me voy, tú sabes. Y pues ese en términos, ¿verdad? Pero también pues, fue un momento bien particular en mi vida porque esa fue mi tesis de maestría, así que yo estaba trabajando solamente en eso. Y pues era mi trabajo era la educación y era mi maestría. Y pues lo pude hacer, ¿verdad? Ya después cuando salgo a la calle, pues hay que pagar billes y pues es distinta la cuestión. Claro, Y sí. ahora pues lo de WandaVision, pues es un proyecto sumamente especial por la cantidad de ojos que han visto ese proyecto. Además de que yo soy fan de Marvel Sí. y el show me pareció genial. O sea, que haber tenido un rol tan prominente, ¿verdad? En esa serie. Digo, ¿verdad? La serie es Sí. mucho, mucho más que ese comercial. Pero para efectos de ver mí, ¿verdad? Como persona y el poder haber visto esa contribución en esa pantalla y en ese contexto, pues sumamente especial. Además de también pues, ese proceso de diseño, ¿verdad? Y ver desde cero, ¿verdad? Como que con el feedback de una compañía del tamaño y ¿verdad? Como que gigantesca como lo es Marvel, pues es muy especial. Y hay otro proyecto del cual no puedo decir mucho. Pero está a punto de salir, creo que sale a mediados o finales de octubre, que es Okay. el siguiente gran proyecto en términos de dónde va a salir y el rol que Sí. tuve. Y los que vendrán por ahí, ¿sabes? Cada uno de verdad, cada Sí. uno es especial en algún sentido. Y Sí. además No. mi corto. Como artista, pues Menudo Urbe fue bien especial porque fue el primero donde yo junté, como te explicaba, todo el conocimiento. Claro. El que hice el Delirio del Pez León, que fue mi corto de primer año, pues es la primera vez que trabajaba con títeres. Y así, pues cada uno es especial, ¿verdad? Si empiezo a decir, te tengo que decir todo, uno Claro, por sí. uno. Okay, so ya me dijiste que para octubre va a salir algo. Ahora yo estoy como que súper deseoso de saber, pero nada, hay unos NDAs de por medio, no podemos hablar de eso. Pero, ¿qué otras cositas tienes por ahí o metas que tú digas? Pues mira, mano, me gustaría lograr esto, qué sé yo, el próximo año o en los próximos 5 años. ¿Qué hay por Pues ahí? yo tengo un cortometraje que llevo tratando de hacer hace ya como 3 o 4 años, pero no he podido, pues, porque tengo que trabajar, ¿sabes? Y como te digo, pues, cuando son proyectos así de passion projects, como Sí. dicen, pues hay que meterlos entre medio del trabajo que se gana el pan de la casa, tú sabes. Claro. Y pues esa es una gran meta que yo quiero pues, lograr lo antes posible, porque es un proyecto que... Es muy especial, es semi autobiográfico, bueno, no autobiográfico, pero inspirado, ¿verdad? En sucesos que me han pasado, ¿verdad? Y un poco también, hablando de la diáspora,
Y es un proyecto muy, muy, muy especial para mí. Y espero poder realizarlo lo antes Sí. posible, ¿verdad? Es una meta y pues en un momento que pueda haber alivio económico, digamos, que esté como la cosa un poco más estable, pues poderlo ir trabajando entre medio y pues lograrlo. Pero es un corto de como 8 minutos y el Okay. personaje principal es un coqui. Ooh. Un coqui que trabaja en una finca de plátanos, por ahí que empieza la cosa. Okay, no, no me digas más para que, para, tú Sí. sabes, prepararme mentalmente cuando venga ese momento. Sí. Esto me vino ahora aquí mientras estábamos hablando. Pienso que de alguna manera, tal vez, estaría chévere que se te diera la oportunidad de trabajar con Guillermo del Toro. Pienso que ustedes dos, Panita, sí, panita. pienso que ustedes dos tienen unos gustos que siento que serían bien interesantes verlos cómo se proyectan en la pantalla grande, ya que tú tiendes a ser, digo yo, como bien creativo, bien out of the box, y Guillermo del Toro con sus producciones es así, Sí. y no Si sé. tienes el teléfono, pásamelo. No te Porque preocupes, eso sería un sueño. deja que terminemos y le doy un call, que él es panita. Dale, dale, panita. Sí, No, no, pero. casualmente él está ahora trabajando. Él está trabajando en una producción ahora de, no sé si estás al tanto, pero se está haciendo una versión de Pinocho Sí. en stop motion. Que se Okay. está haciendo, la está haciendo la compañía Shadow Machine, que es la misma compañía que hizo lo de Ted Lasso con los que yo trabajé. Y yo pude haber solicitado trabajar en ese proyecto y hubiese pues conocido a Guillermo. Pero bueno, a veces las cosas no se alinean, ¿verdad? O Sí. sea, porque hubiese significado mudarme con mi familia a Portland y pues ahora mismo pues eso es algo que no hubiese sido posible. Pero tengo muchas amistades que están trabajando ahí. O sea, que por lo menos tengo el one person Sí, degree separation. Ya mano, tengo ahí gente. sí. No, de hecho, gracias por decir eso porque eso me recuerda a una entrevista que tuve anteriormente con el luchador y cineasta Danny Limelight, que también es de Puerto Rico, Danny Rivera. So, de verdad, eso es muy bueno escucharlo, pero no te preocupes que en algún momento va a aparecer otro proyecto con Guillermo del Toro y va a ser como que, mira, llamen aquí que porque si no va a haber problema. No, mano, sería un sueño realmente. O Sí. sea, como que son de estas cosas que a mí también me han pasado por la cabeza, obviamente. Él le encanta el stop motion. De hecho, está Sí. empezando, no sé en qué etapa esté, pero él iba a empezar una escuela de animación en México bien grande. Y Wow. creo que una de las especialidades sería, o sea, como de los fuertes sería Sí. stop motion. Bueno, pues Quique, gracias por estar con nosotros. Creo que ha sido bien chévere esta conversación. Quiero después tenerte nuevamente en el canal. Vamos Seguro. a decir por ahí tus redes para que la gente te pueda seguir y estar pendiente. Está en su página web como www.hstudio.com. En Instagram está como @Quique Rivera Rivera. En Facebook, Quique Rivera Rivera. Así que, mano, brutal, ¿verdad? Muchas bendiciones. Gracias, gracias igual. Sé que tiene muchos proyectos por ahí. Sigue dándole. ¿Verdad? Que estoy súper contento por todo lo que estás haciendo y de aquí para pa adelante. Ya estás en Hollywood, ¿so? No puedo decir de aquí para Hollywood. De aquí para adelante. Sí, mano. Qué Gracias, bueno. hermano, gracias. Y gracias por la invitación de nuevo. Sí, ya tú sabes, estamos siempre aquí con las puertas abiertas de Moon Squad. Así que mi gente, ahora sí, esto ha sido todo por ahora y nos veremos en otra entrevista.